En Madre Libertad presentamos su programa aquí, La Entrevista Loca con la Crazy. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí en La Entrevista con la Crazy. Crazy. Así es, señores, hoy les tengo una invitada. Ella es de la música, es del arte. Ella es conocida como la nena del vallenato. Bienvenida, Salma Andrade Granados. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Me siento muy contenta de poder estar aquí y poder disfrutar con ustedes. Pero qué voz, ¿sí escucharon la diferencia de voz? Yo también voy a coger el micrófono como ella, por favor, ¿ya? Aquí hay que aprender lo bueno, ¿cierto? Claro. ¿Cómo estás, Salma? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Por qué te dicen la nena del vallenato? Yo bien te cuento. Feliz de tenerte aquí. Gracias. Bueno, me dicen la nena del vallenato porque empezamos con este nombre. Antes, la nena del vallenato era conformado por dos chicas. Ya. Y bueno, se separó por razones. Y mi profesor de canto me dijo, tú tienes que quedarte con la nena del vallenato porque me gusta esa esencia, me gusta el nombre y todo. Te dijo, tienes talento. Claro. Y desde ahí continuaste. ¿A los cuántos años empezó esto de que tu profesor de canto te dijo, sabes qué, dale? ¿O a los cuántos años empezó el grupo que se llamaba los dos, verdad? Éramos dos, mi compañera y yo, pero yo ya tengo casi un año con esto de la nena del vallenato como solista. Y empíricamente canto desde los 4 años. Wow. Y estudio canto desde los 12 años. ¿Cómo nació tu interés por estudiar el canto? Porque desde pequeña a mí me ha encantado la música. Yo siempre he querido estudiar canto y siempre le decía a mi mami, mami, tienes que meterme en alguna academia de canto, que sí, que esto. Me dice, ya, está bien, hasta que esperemos que llegue el momento. Y llegó el momento. Y llegó el momento a los 12 años. A los 12 años. ¿Cómo empezó? ¿Cómo te sentiste en el trayecto que empezó los estudios de canto? Bueno, primeramente, súper nerviosa porque no sabía lo que me esperaba, no sabía cómo iban a ser las enseñanzas. Y ya después fui cogiendo el golpe de cada una de los toquecitos de la música y aquí estoy. Desde los 12 años hasta actualmente. ¿Se puede decir la edad? Sí, claro. Dígale la edad. Tengo 16 años. Tiene la cara de una bebé, pero el cuerpo ya, cuerpo de señorita. Ya. Gracias. Toda regia ella. Ya mismo le hacemos a la vueltita para que le vean el cuerpo. Ella okay. Regia. ¿Qué ritmos te gusta cantar? ¿Le haces a todo? Le hago a todos los ritmos, pero ahora estoy muy dedicada y enfocada en el vallenato. ¿Te gusta bastante el vallenato? Me gusta muchísimo el vallenato. ¿Eres romántica? Soy romántica. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, claro, ¿por qué no? Pero ¿lo cantas también? También. ¿Soul? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué más o menos? Porque, bueno, realmente si ustedes van a algún lugar donde yo ensayo, siempre es vallenato. Mi casa se refiere a vallenato, en el carro se refiere a vallenato y yo soy vallenato a todo momento. ¿A tu familia le encanta el vallenato? A mi familia le encanta el vallenato. ¿De ahí es que te inclinas para lo que es el vallenato? Sí. Ok. Cuando empezó este trayecto de lo que es tus estudios, tus clases de canto, ¿tuviste el apoyo de toda tu familia o hubo una traba de por medio? No, sí, gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de mi familia. Qué chévere, ¿no estás nerviosa? No. Lo veo así como tímida, como calladita, así. Ingresaste a la música a los 12 años, actualmente sigues en la música, pero también estudias, ¿o sí? ¿Ya terminaste los estudios? No, aún estudio. ¿Qué estudias actualmente? Estoy en colegio, en bachillerato. ¿Qué profesión te gustaría seguir aparte del canto? Aparte del canto, la profesión que a mí me gustaría es mercadotecnia y publicidad. Ella es dura. ¿Por qué le gusta esa carrera? Bueno, pues porque en mi colegio nos dan muchas clases de universidades y cosas así, entonces esa fue la carrera que más me llamó la atención, como que es mi personalidad. ¿Piensas seguir la universidad? Sí, claro. O sea, ¿piensas seguir todo lo que tiene que ver con estudios pero no dejar el canto? Uh-huh. Qué chévere. ¿Tu familia? ¿Cómo te llevas con tu familia? Con mi familia me llevo súper bien, súper, súper que bien. Ellos siempre están ahí apoyándome a cualquier momento, me acompañan a las presentaciones, a las entrevistas que tengo, a las pruebas de sonido, a cualquier momento. ¿Cuál de tus padres es el manager ahí? Mi mamá. No, ¿en serio? ¿Ella le dio permiso? Ella me dio permiso. ¿Y su papá? Bueno, mi papá también es parte de eso, él nos lleva de aquí para allá, si es de viajar, nos vamos con él y cosas así. Cuando tu mamá empezó en esto de la cuestión de tu manager, ¿tu mamá te dio acceso a todo o hubo restricciones? Como toda mamá siempre hay restricciones. Yo empecé y aún canto en las discotecas,
pero siempre con mucho cuidado, porque aparte de ser menor de edad, en las discotecas hay cualquier tipo de peligro, y mi mamá siempre estaba ahí y dice, esta discoteca es así, está así, perfecto, vamos. ¿Hay alguien más de tu familia que le guste el canto? ¿Alguien más que cante? El micrófono, me olvido yo también. De mi familia, quien canta es un tío político, de parte de mamá. Pero de ahí, así así, no. De parte de mamá. ¿Cuál fue tu mentor? Mi mentor es Jorge Palomino. Jorge Palomino. ¿Cómo él te cogió para poder ser tu mentor? Es el que tú me dijiste que tenías talento, el que te dijo que tenías talento. Y desde ahí se quedó contigo. Sí, lo conocí a él, él empezó a enseñarme otro género. Cuando él me dice, probemos con vallenato. Y yo le digo, no, profe, que sí, que no sé, que nunca he cantado vallenato. Le digo, me sé muchos vallenatos, pero... Y si no me sale bien, si te va a salir bien, vamos. Y así fue. Al principio fue muy difícil porque no soy colombiana, soy ecuatoriana. Y como ustedes saben, la esencia del vallenato tiene muchos dejos, muchos galillos. Y para mí fue muy difícil. Yo aprendí haciendo ejercicios en el suelo, haciendo flexiones de pecho. Y así fue como ya surgí y pude hacer dejos y pude... Cantar no es fácil. No, no es nada fácil. O sea, hay que seguir la meta. Que prepararse. Hay que prepararse. En el trayecto de tu preparación hubo un momento en que dijiste, ¿sabes qué? Nena, ya no puedo más. ¿Quiero dejar el canto? Por la preparación que me daba mi profesor, yo le dije a mi mami. Pero ya después, digo, no, yo tengo que seguir porque fue muy difícil. Muy difícil porque mi profesor me sacó el aire hasta decir basta. Yo hasta terminé llorando después de todos los ejercicios que me hizo hacer. Llegó un momento en que lloraste. Llegó un momento ya en el que lloré porque realmente los ejercicios eran muy fuertes. Y de lo fuerte que eran, yo ya le decía, ya no puedo más, ya estaba sin aire. Me dice, no, sí puedes, sigue. Y seguí así, así. Pero puedes decir que valió la pena. Valió la pena, sí. Vale la pena porque todavía lo hacemos. Todavía, pero ya no es como antes. No, o sea, ya es más leve, pero cuando realmente me dice, no, tienes que volverlo a ensayar, hacemos ejercicio. Y vamos otra vez con ejercicio. ¿Cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito es Jorge Celedón. ¿Una música en especial? De Qué bonita es esta vida o Cuatro Rosas. ¿Quieres dedicarnos Qué bonita es esta vida? Para las personas que te están viendo. Te dedico Cuatro Rosas. Me dedican, no, cántemela. Ya, cántemela. Les canto Cuatro Rosas. Por eso... ¿Vamos a poner la pista? No, o va a cantar... Vamos a cantar a capela. Ah, perfecto, a capela, a ver. Por eso traigo cuatro rosas en mis manos, una por cada tristeza que te he causado. Perdona por ocultarte cosas que eran importantes. Perdona, yo no quería entender que no puedo olvidarte. ¡Y los aplausos, bravo! Aplausos, por favor. Gracias. Su público aquí están admiradores. Lo que pasa es que como vino con su manager, no, nadie se acerca. Nadie se acerca, nadie se acerca. ¿Que cante? ¿Quién puso? La gente, que siga cantando. A ver, siga cantando. Termine la música. Cantemos a ver ahora una de mujer, ¿qué dices? A ver, la que dice, hace algún tiempo te noto raro, sé que ibas a decirme, ya no te amo, no tienes que decirme nada, yo ya pude entenderlo, y yo ya estoy acostumbrada a ver sangrar mi pecho, sé que no quieres hacerme daño, es porque tú bien sabes que aún te amo. Por lástima no te detengas, corre, se te hace tarde. Alguien en tu camino espera soñando que le ames. En tanto tiempo no dijiste nada, pero callabas cuando te abrazaba. Comencé a sentir que no me querías. Perdona si mis lágrimas te bañan, pero se siente así cuando se ama. Parece que nos quitarán la vida. Enamórate como yo.
Enamórate como yo, enamórate como yo, enamórate como yo. ¡Bravo! Déjeme decirle que tiene una grandiosa voz. Muchas gracias. Hay que felicitarlo a su profesor. Sí, a mi profesor. Otra. Linda voz. Ya empecé a escribir. Pero continuamos hasta que le pongan la pista. O sea, ahí le pusieron la pista. Ya que vamos a continuar. ¿A dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevaste quizás a donde lejos de mi alma. Y ahora aquí en mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me mata. La vida nos deja con rencores cuando nos maltrata. Difícil de curar los dolores cuando son del alma. Y tú me heriste el alma dejándome así. No te importa que tanto te quisiera yo, porque será que siempre me pagan así. Y me hieren el alma cuando doy amor, porque será que siempre me pagan así. Y me hieren el alma cuando doy amor. Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama, entonces si me da lo que me ha de gustar, entonces cuando a mí me ama, ¿quién va a seguir detrás de alguien que solo da tristeza pa' mi pobre alma? No, no te ruego más, ni te creeré jamás cuando me digas que me amas. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada. Tú decías que me amabas y nunca me querías. Ay, tan bello. ¿Ha compartido escenario con algunas personas? Sí. He compartido escenario con Un ratito. Esto es como congelados. Se paralizó. Ahora sí, continúe. He compartido escenario con Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Binomio de Oro, Luis Mateus, Luis Hernández, Cuarto Grado, Landa. Muchos artistas que realmente estoy muy feliz de poder compartir con ellos. Exactamente. ¿Cómo se dio esta oportunidad que puedas compartir tarima con ellos? Primero se presentó con Luis Hernández, ex Inquieto del Vallenato, en Babahoyo. De ahí se presentó con Cuarto Grado y de ahí en Fiesta Vallenata con Jorge Celedón, Binomio de Oro y Silvestre. Pero lo que se presentó fue por medio de tu mentor o ya... Fue por medio de mi manager. ¡Bravo! ¡Excelente! Sí, fue por medio... Su manager ha sido dura. Fue por medio de mi manager, así mismo como la de Luis Mateus y como la también la de Cuarto Grado, todos. ¿Te ves a un futuro cantando todavía? Sí. Debes llegar a viejita cantando. Me voy a llegar a viejita cantando. O sea, es el amor y la pasión que le pones al canto. Exacto. Aparte del canto, me dijiste que ibas a estudiar mercadotecnia o que en eso te inclinas, pero ¿te ves en un futuro trabajando en eso, en las dos ramas, o te ves un sueño, una meta más? Me veo en un futuro trabajando como cantante y como la profesión que quiero seguir, pero la verdad, más como cantante. Más como cantante. Separando esas dos que tú quieres en un futuro, ¿cuál sería otra meta, otro sueño que tú quisieras tener? Bueno, mi sueño realmente sería... ser una cantante muy reconocida. No, y es que vas a ser reconocida, muy reconocida. Gracias, gracias. La voz la tiene, pero el talento lo tiene. Ser una cantante que puede inspirar a muchos jóvenes como yo a seguir lo que a ellos realmente les gusta
y que a pesar de que tenga muchos obstáculos, que ellos sigan y luchen por lo que realmente les gusta. ¿Se te presentaron bastantes obstáculos en el trayecto de tu carrera? Por ahora no, gracias a Dios por ahora no, porque siempre he tenido la inclinación de mis papás. Claro que sí. Entonces, deberíamos preguntarle a tus papás si se le han presentado algún Tienen que obstáculo. hacer una próxima entrevista con los papás. Ah, exacto. Ahí nos van a decir cuáles son los obstáculos, porque ellos son los managers, ya, los que consiguen en este caso que tú puedas compartir tarimas y grandes tarimas con grandes Sí. personas, grandes cantantes del arte. Es increíble. Si pudieras viajar en este momento, se te diera la oportunidad de viajar, ¿a dónde quisieras viajar? A Medellín. Wow, ¿por qué Medellín? Porque necesito conocer Medellín. Yo es un sueño que yo siempre le he dicho a mi papá que me lleve a Medellín, porque desde que empecé con todo esto me llama mucho la atención ir a Colombia. ¿Ya? Me llama bastante la atención. Muchos cantantes de Colombia me han dicho que allá en Medellín se respira el vallenato, entonces yo quiero sentir eso. ¿Quiere respirar vallenato? Sí. ¿Ha tenido la oportunidad de salir fuera de Ecuador? Sí. ¿Qué países ha visitado? He visitado Panamá. Panamá. Aparte de Medellín, ¿otro país que quisieras visitar? Nueva York. Nueva York, Nueva ¿ya? York o también Canadá. Canadá. ¿Canadá por qué? Porque, bueno, yo siempre ando en las redes sociales y siempre he visto que tiene unos paisajes bonitos ¿Te gusta y la me llama la naturaleza? atención, sí, para hacer fotos, para hacer videos y cosas así. ¿Te inclinas por la fotografía? Sí. ¿Consideras que puedes ser un influencer o que eres un influencer? No lo soy, pero considero y espero llegarlo a ser para, como te dije, para todos los adolescentes, los menores como Claro, yo. no, déjame decirle que tienes el talento. Yo te veía cantar y tú le ponías ese amor, algo que tú no ves en muchos cantantes. Se te veía la carita así como que rebosada de gozo, de felicidad, de pasión por lo que haces. Y eso es muy bueno. Créeme que Muchas tiene futuro. gracias, Espero que cuando gracias. estés por allá arriba, yo te voy a decir por favor una entrevista, pero de esta. Espero, espero. La Así entrevista con la será, así Crazy. será. ¿Tocas algún instrumento? No, aún no, pero estamos en eso en preparación con el piano. Ok, ¿te gusta el piano? Sí. ¿Por qué no el acordeón? Bueno, también con el acordeón, pero considero que se va a hacer muy difícil para mí porque en las veces que he podido cargarlo es muy pesado y yo como que no me veo ahí. Si quiero inclinarlo a mi hermano a que sepa entonar acordeón. A tu hermano, A mi perdón. hermano. Tú vas por el piano, Para que él me mejor. acompañe a las presentaciones y él está con el acordeón. Muy bien, ella quiere ser la empresa ya de música, ya. Los padres, Sí. manager, el hermano de acordeón, perfecto, me parece muy bien. Siempre es la familia primero. Y mucho más si tienes talento, o sea que vas con todos. Eso es lo importante. ¿Te gusta el piano? ¿Te consideras una bailarina? No. ¿No bailas? No bailo, no bailo, no bailo. O sea, más o menos, un poquito, pero Pero tampoco bailas vallenato. sí, vallenato Ah, sí, ok, eso ahí sí. sí, yo quería decir canta vallenato y cuando tengo que decir. Vallenato sí, eso sí. Pero hay otra clase de bailes, no. No, no considero tanto, pero no. Ni te mueves, nada, O solo como sea, que por sí, ahí. sí me muevo, cosas así porque mi mamá es súper bailarina. Y ella siempre me enseña, me dice, no, esto es así, 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 así. O también con el vallenato, ella me enseña, no, esto es así, ay, ok. Y ahí, pero el vallenato le cojo rápido los pasos. Farreas. Me estoy girando. Gírese nomás, usted ahorita es la diva, dicen por ahí. Gírese nomás, dése toda la vuelta si quiere, no hay problema. Y nos quedamos, le hice una pregunta, Sí. sí. ¿Cómo duerme? Cambiando la pregunta que le hice a quien ¿Cómo se me ocurrió. duermo? ¿Cómo ¿Cuál es tu duermo? posición favorita para dormir? Yo me muevo por todas las camas, pueden preguntarle a cualquiera de mi familia, aunque cuando siempre mis papás o mi mamá va a dormir conmigo, yo siempre me quedo en un solo sitio. Ahí sí, pero cuando Ahí estás sí, sola, pero ahí cuando sí estoy no. no. ¿Utilizas pijama, short, pantalón? Sí, normal. Y ahora con este frío me abrigo de pies a cabeza. No, pero a veces hace calor también. El Sí, clima, por ahí escuché que el clima estaba pero más que loco. todo porque yo sufro de alergia, de mucha alergia. Y mi profesor siempre me ha retado y que no puedes porque yo me pongo ronca muy rápido. Y me dice, no puedes, siempre abrígate, abrígate, abrígate. Oh, y eso es importante que te cuides también. Sí. Es la parte esencial. ¿Cuál sería tu hombre ideal? A ver, después del hombre ideal, vamos con una canción, pero ¿cuál sería tu hombre ideal? Bueno, primeramente. Antes que me corresponda, actualmente, o sea, anteriormente no has tenido enamorado. No, mi papá me mata.
Tarde lo que... Entendemos, entendemos. Dice tu papá. No sé si ha tenido, solo que no. Ya, a ver, ahora sí. Mi hombre ideal sería primeramente que ame a Dios, que me respete, respete a mi familia. También que le guste un poco la esencia del vallenato. Y bueno, que siempre respete mis decisiones y que me entienda, por el tiempo que me entienda. Casi no tienes mucho tiempo libre. Últimamente no. He pasado ahora en presentaciones, en entrevistas y cosas así. También choca un poco con el colegio, pero tratamos de que se adapte a... que sea en un horario que ya no esté en el colegio. Ok, los profesores sí son adaptables. Sí. Sí te apoyan. Ellos qué chévere. Sí. A ver, la música. Pongamos la música. Para que nos deleite con su melodiosa voz. Yo soy su fan número uno. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el concierto que yo la sigo? Yo no pensé que usted me fuera a despertar. Esta gran ilusión que tengo yo, que tengo yo. Ay, yo no me imaginé que no te iba a encontrar. Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Cuánto diera por tenerlo, mi vida entera la daba. Ay, por descubrir el misterio que en esos ojos tan bonitos guarda. Ese tú sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme, no sé por qué le tengo respeto. Pero es que el amor me es tan grande también que casi no entiende de eso. Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero. Porque lo vine a conocer, señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Pero no me importa porque sé que un día muy cercano lo tendré. Tengo la esperanza de poder tenerlo y poder sentir su piel. Ay. Ese, ay, se lo aprendí a la maestra Patricia. Me arrepiento de algo. Bueno, siempre un hijo es un poco altanero con sus papás en el momento de enojo. Y me arrepiento muchas veces, sí, de como siempre una hija, de hacerle eso a mis papás, o sea, faltarle un poco el respeto. Pero no eres una niña malcriada. No. Creo que en algún momento el coraje, como siempre, no. Sí. Pero es bueno que te arrepientes, ¿sabes? Sí. No, mi papá es súper tranquilo. ¿Ha sufrido alguna vez de maltrato? Bueno, no puedo decir que maltrato, pero sí puedo decir que no un apoyo al talento nacional. ¿De qué parte? No puedo decir la parte, lógicamente. Pero sí, en una presentación que tuve. Realmente, o sea, no me trataron mal, pero sí hubo un poquito de roce porque no estaba tanto en el programa. Pero gracias a Dios hablamos bien con la señora, hubo respeto ante todo y las cosas se pudieron solucionar. En algún momento, señores, por favor, greisitos y greisitas, zambitos y zambitas, empoderadas y empoderadas, y ahora los fans de las nenitas y nenitos de la
talento ecuatoriano. Y más, ¿qué talento? Uno se le ha puesto Pedro Brian y Drogo y se presenta. Pero ahí está. No. No, entonces otro. Pero un beso. Sí, mándale besos a todas las personas que están escribiendo. Les mando un beso para todas las personas que están enviando sus saludos. Y bueno, si quieren seguirme en las redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como salma-andrade-g. Ahí dice Pedro Brian que la está viendo desde rato. Dice que baile, a ella se le perdona todo. No. Mi página de Instagram la pueden encontrar como salma-andrade-g. La vueltita, dice que la vuelta parece. Me di la vuelta. ¿En el banco? No. A ver. Pero ella. Medidas de. Ella sí tiene 60. Ella sí, ella. Ella también tiene que darse la vueltita, pues. Uy, no. Sí. 50, 60, 90. A ver, la vueltita, Pedro. ¿Qué? A ver. Sí, ella también. Ya porque me está diciendo que no se me da por aquí, por acá. Ya ves. La vueltita. Ahí me dicen, no sabía nada. ¿Cómo siento? Ella, ya como está rey, ella se quiere quedar parada. ¿Yo cómo me cuido? Uy, no. Yo no me cuido en la alimentación. ¿En serio? No. Bueno, yo creo que es más que todo por los ejercicios que me hace hacer mi profesor y también por de que voy a un lado a otro y cosas así. Y eso también es ejercicio porque la total caminata, tú sabes que mandan a caminar. Sí. No, nunca. Sí, eso sí, gracias a Dios, sí, siempre. Como te dije anteriormente, yo siempre he tenido el apoyo de mis papás y eso hace que yo quiera seguir. Eso es bonito, así que todas las personas que están viendo, a los padres de familia recuerden siempre darle el apoyo a sus hijos para que puedan cumplir sus sueños. Así es. No el sueño que ustedes quieren, sino el sueño que ellos tienen, para que así en un futuro también los puedan ayudar a ustedes, digo yo. ¿Dónde han sido? Ahora último va a tener presentaciones, me dijeron. Sí. Bueno, las presentaciones que he tenido anteriormente han sido, bueno, en Babahoyo, han sido en la Concha Acústica del Parque Samanes, en la Universidad Agraria de Guayaquil, y este viernes 2 estaré en Guaranda. Guaranda, mi gente de Guaranda, ya tienen que esperar. Sí. La del vallenato, espérenla. Uy, ¿cómo se escucha? Dice, ahí sí tiene que escuchárseme, Guaranda, por favor. El viernes 2. Viernes 2 de la discoteca Convención Club. Ahí le acompaña a su mamá o su papá. Las dos. Los dos, dice. Oye, esto te doy. Ella va con los guardaespaldas ahí. Tiene su mamá es alta, pequeña. Mi mamá es alta, sí. Como el papá. Sí. O sea, un poco menos, pero sí. Con tacos ya ahí sí. Ya. ¿Y tuca o delgada? Tuca. Imagínese, no entrando ella. Permiso, ni para qué guardaespaldas, ni para qué. Queremos escucharla cantar. Señores, cuéntense la cantar. La vamos a mandar aquí sin voz. La última ya, la última producción ya. A ver, la última. Entonces, la última. ¿Quieren escucharla cantar? Vayan a Guaranda, ¿ya? Sí, tienen que ir a Guaranda. Bye. Por este periodo las personas se van a Guaranda, ¿sí? Tienen 4 días. Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo,
Si quizás te vuelvo a ver me estremezco. Yo sé bien con qué pasó tanto tiempo. Eras tú mi más bonito recuerdo. Me han contado que volviste a mi pueblo, que caminas solitario y callado, y que solo vives de los recuerdos del primer amor que llegó a tu alma. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Pero marchaste y todo se acabó, y las palabras que decían se marchó, a mí me dolían. Hoy que regresas con mis ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer tanta ternura. Vuelve mi amor que yo te quiero besar, ven que mi vida y te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. ¡Ay! Ya está esperando el ¡ay! Como tú quieras, ¿qué dices? Sí. Ay, hombre. No, ese no va ahí. Claro. Vamos a coger. Con mi amor llegué a turbar tu inocencia. Yo llené tu corazón con caricias. Mi primer amor, qué cosa más bella. Tu primer amor, qué historia tan linda. En mi mente viví aquel primer beso, que nació de corazón sin palabras. ¿Cómo olvidar ese instante tan bello, cuando la hora del amor nos llegaba? En aquel tiempo tú me hiciste feliz, por eso quiero que me vuelvas a amar, mi reina linda. Por Dios, quererme y no temas a mi amor. Tú sabes bien que yo podría vivir sin ti mi vida. Mi corazón está tan lleno de ti, que la emoción ya no me deja cantar mis sentimientos. Solo al saber que estás tan cerca de mí, quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar. Y te prometo que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Quiéreme, bésame, ámame otra vez, mímame, quiéreme, bésame otra vez. Gracias. Yo no llevo ni el segundo. Ahí me quedo, ahí me quedo. No, aquí no me dejan. Mira, aquí no han salido por una mirada. Dice, dichosos los ojos que la ven, hermosa belleza. Yo me caso. 16 añitos, ¿qué pasó?
Un saludo para las hermosuras que están al aire, en especial para la que canta. Es una princesita que enamora con su voz. ¡Cris! Mándale saludos a Cris. Un saludo para Cris. Y para Gabriel, que quiere casarse ya con usted. Un saludo para Cris y para Gabriel. Un beso también. Un saludo y no se olviden de seguirlas a la Nena del Vallenato, ¿eh? En Instagram como salma-andrade-g. Micrófono, Crazy, me siguen diciendo, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿Así, Crazyitos, me escuchan? ¿Ya? Ya me arreglaron el micrófono, que estos chicos todos me avisan, son lo máximo, por eso los quiero. ¿Eres animalista? ¿Te gustan los animales? Soy alérgica a los animales. Al perro, ¿sí? Y al gato soy súper alérgica, sí. ¡Wow! ¿No tienes ese contacto con ellos? ¿Y un animal que te guste, el cual no seas alérgica? No, en lo especial no. O sea, me llaman la atención los chihuahuas, que son los que no tienen mucha lana. Ajá. Ellos pero sí. No tienen en tu casa. No. Porque por eres mí, alérgica. Sí. Ok. ¿Y tu hermano no te ha dicho nada que él quisiera tener? Mi hermano sí, siempre. A él le encantan los gatos, eso sí, siempre. ¿Te quiere chispear antes? Sí. ¡Qué chévere! Micrófono Crazy. Uy, qué manera con esta gente. Ya. Hola, probando. 1, 2, 3, ya. Crazyitos y Crazyitas, esto ha sido la entrevista con mi Nena del Vallenato. Nena, ¿algo que nos quieras decir? Bueno, primeramente, vuelvo y repito, estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y ya saben que los espero en Guaranda el viernes 2. Los espero en Guaranda, señores. Aprovechen este feriado para visitar a la Nena en Guaranda. ¿Número de contratos? No, para que le escriban a cambiar, no, porque le va a contestar el manager. Bueno, en las redes sociales pueden encontrar a mi manager Claudia Calosuma, la pueden buscar como Divinas Producciones, y el número de contrato, que es el que maneja mi mamá, es 098-6-14-31-26. Yo repito como ella, 098-6-14-31-26. ¿Escucharon? Bueno, gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy chévere, le he pasado súper chico contigo. Todos se han quedado enamorados de tu voz. Y pues nada, los Crazyitos, Zambitas, Empoderadas, y aquí todos tenemos un seudónimo. Entonces son muchos fans. Por las redes igual te están diciendo lo mismo. Tú lo vas a ver, desean. A ver, aquí dice. No, para que es una mujer muy guapa y pues que tenga muchos éxitos en su carrera. Muchas gracias. Pues todos te desean el éxito, creemos y confiamos que tienes el talento y pues nada, vas a seguir para adelante. Y en un futuro, no muy futuro, por favor, me brindas otra entrevista por allá. Claro, por supuesto, no. Así es, señores, gracias amigos televidentes por los que nos ven, muchas gracias por su sintonía. No se olviden hoy a las 7 de la noche en Hay Mujeres, el especial por Halloween. No se olviden, no se lo pueden perder, que está chéverísimo, cada quien con un traje diferente. Y gracias por su sintonía y no se olviden de seguir aquí a la Nena del Vallenato. Nato, muchos besos, los quiero. Bueno, amigos, muchas gracias por la sintonía y por los éxitos y por los saludos. También les envío un beso muy grande. Tiene 16 años, no piensen en casarse, no. No. En Madre Libertad presentamos su programa aquí, La Entrevista Loca con la Crazy. Bienvenidos.
a partir de eso.